Muy buenas tardes nuevamente a todos los participantes. Estamos nuevamente reunidos. Hemos hecho ya varios eventos y actividades. Les doy la bienvenida a algunos participantes que veo que es ya reiterada a veces que nos están acompañando. Así que muy bienvenidos a ellos y a todos también los nuevos participantes que están ingresando a este nuevo conversatorio. Recordarles una vez más que estamos acá por la plataforma de Zoom y también estamos en el live de YouTube, ya de nuestro canal de Tríada de Consultores, así que nos pueden buscar también por ahí y pueden ingresar mediante el live también de YouTube, ¿ya? En esta oportunidad hablamos sobre un conversatorio entre sinergia entre economía y psicología en tiempos de cambio, donde tenemos a dos participantes que lo voy a presentar a continuación, pero lo importante acá es que vamos a establecer un poco sobre unas preguntas base y, y temas base que vamos a ir trabajando durante el tiempo y la idea es que como es un conversatorio, la misma gente vaya participando de manera activa, ¿ya? ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer a través de la parte inferior del Zoom, de la plataforma de Zoom, está el pregunta y respuesta. Yo voy a estar haciendo esas preguntas a los panelistas. Y también lo pueden hacer a través del chat o comentarios del live de YouTube, ¿ya? Yo voy a estar en modalidad voz en off y voy a ir interviniendo para hacer estas preguntas, sean propias o sean también de los mismos espectadores que están viendo este conversatorio. Pero la idea es que sea algo súper dinámico, ¿ya? Bueno, entonces las preguntas base que estamos, de alguna manera vamos a ir respondiendo o tratando de responder durante todo lo que va del conversatorio es, ¿qué hacer ante tanta incertidumbre económica? ¿Qué estrategias utilizar para manejar nuestras finanzas? ¿El panorama mundial e hipótesis post-pandemia? ¿Ya? ¿Y dónde estarán las nuevas oportunidades? En un contexto de economía, psicología, un poco también vamos a hablar quizás de la personalidad y del comportamiento de la gente en cuanto a niveles económicos y todo eso, ¿ya? Entonces, para eso, para hablar sobre este tema, tenemos como primera persona que va a estar en este conversatorio es Guillermo Caballero, ya muchos de ustedes que han participado de otros conversatorios ya lo conocen. Él es director de recursos humanos de la consultora, ya es psicólogo organizacional con posgraduación en la Universidad Católica, con experiencia en áreas de desarrollo organizacional, recursos humanos, selección, gestión de personas, en fin. Hoy por hoy trabaja tanto la consultora acá en Chile como también en algunos procesos en Brasil. Así que tiene más o menos un panorama bastante amplio en ese sentido, ¿ya? Así que, Guillermo, por favor, si te puedes conectar para presentarte una vez más. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola a todos, me vuelvo a presentar una vez más. Muy bien, Guillermo, Bienvenidos. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, te vamos Gracias. a dejar ahí entonces y ahora voy a presentar a Bernardo Jabalquinto, él es economista, graduado mayor en economía con especializaciones minor, MBA en política y gobierno, en economía también, tanto en Estados Unidos como Suiza. Él ha trabajado y se ha desempeñado, tiene una trayectoria que realmente podría estar toda la semana hablándola porque es impresionante. Ha trabajado a nivel nacional como en el extranjero también. Trabajó en el Banco Mundial y en la Corporación Financiera, además también de la Embajada de Washington en DC. Es fundador también de la Escuela Yunus de Negocios Sociales en Bolivia y Chile. Actualmente también es docente de Ética Empresarial y Economía Emergentes y de la Escuela de Ingeniería Comercial y Gestión del Conocimiento de la Universidad Central de Chile. ¿Ya? Bueno. Podría seguir hablando de su currículum, pero en realidad es bastante extenso, tiene muchos conocimientos en cuanto a niveles de economía, tanto mundial como nacional.
Así que le damos la bienvenida, por favor, Bernardo, si te puedes conectar. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y gracias a Ahí todas las está personas Bernardo, que están. Muchas gracias. Bueno, entonces, para recordarle a todos los que se van incorporando en este momento a las transmisiones, a este conversatorio, recordarles que en la plataforma de Zoom pueden participar a través del pregunta y respuesta que está ubicado en el panel inferior de la plataforma, ¿ya? La idea es que sea bastante interactivo, pueden ir haciendo preguntas y se les va a ir respondiendo. Yo voy a ser el responsable a través de voz en off, voy a ir haciendo todas las preguntas que ustedes hagan, ya sea por la plataforma de Zoom como por el chat o en los comentarios del live de YouTube, ¿ok? Así que voy a ir interviniendo cada cierto momento, espero no molestar mucho, pero ahí voy a estar haciendo algunas intervenciones, ¿ok? Entonces los dejo, Guillermo, Bernardo, a todos los participantes los dejo gratamente, por favor que disfruten de esto, hagan todas las preguntas, todas las dudas, aprovechen, yo voy a ir interviniendo y al final ya después también me voy a volver a conectar para la despedida, ¿ya? Los dejo, Bernardo, Guillermo. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias. Bernardo, darte las gracias por estar hoy día acá con nosotros y también preguntarte, bueno, básicamente en relación justamente a todo lo que está ocurriendo hoy día, no sé, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se ve el panorama? La gente está nerviosa, ¿no? Y la gente está ansiosa un poco también en relación a todo lo que está ocurriendo. Sí, es cierto. Mira, bueno, uno aquí voy a hablar por muchas horas, pero vamos a tratar de hacer las cosas simples para que todos puedan entender. Sí, hay una incertidumbre generalizada, pero hay que recordarle a todas las personas de que esta no es la primera pandemia que vive la humanidad, ¿okay? No es la primera crisis económica. Entonces uno tiene que tratar de cambiar el switch de lo negativo un poquito de lo positivo, ¿okay? Porque si vivimos en función de lo negativo, entonces estamos siempre viviendo en pos de la mediocridad y si existe incertidumbre, existe caos, confusión, la gente no toma buenas decisiones y yo creo que con la experiencia que uno va adquiriendo trabajando con las personas de muy... Porque imagínate, o sea, dos cosas aquí. Trabajar en el Banco Mundial es como trabajar para los más ricos, ¿okay? Uh-huh. Es la institución que tiene más dinero en el planeta. La Corporación Financiera Internacional es como la élite del Banco Mundial, donde trabajas tú en el sector privado y trabajas con todas las grandes empresas del planeta y se manejan dineros que uno no tiene capacidad en la mente de imaginarse, ¿okay? Uno llega a perder el sentido de lo que es el dinero. Le hablas de un dólar como un billón de dólares o un trillón de dólares, para ti es lo mismo. Y cuando vas a países extremadamente pobres, dejas propina, la gente dice, oye, pero ¿cómo dejas tanta propina? Porque uno no tiene sentido ya, ¿no? Uh-huh. Te olvidas de eso. ¿Sí? Lo que uno busca es tratar de hacer el bien. Y eso es, ¿no es cierto?, lo que hacemos los economistas. Los economistas estudiamos cómo se producen los bienes, servicios, cómo se distribuyen, cómo se consumen. Uh-huh. Y estudiamos áreas psicológicas que va muy de la mano con lo que hacen ustedes. Vemos también el gran debate que hay, que si los recursos son escasos o no son escasos,
Entonces, y tenemos discusiones con muchas personas que, desde nuestro punto de vista, por ejemplo, si tú te fijas ahora, que se nos adelantó todo, porque de un día para otro empezamos a trabajar todos a través de Internet, y si tú piensas un poco, Internet no tiene, nadie conoce hasta dónde llega en la potencialidad de lo que es Internet. Es como un universo que está ahí. O sea, como si miráramos nosotros con un telescopio el universo, también tenemos que tratar de ver el universo que hay dentro de Internet, que es infinito. O sea, la cantidad y potencial que existe dentro de eso, tenemos que empezar a acostumbrarnos a que estamos cambiando el paradigma. Antes estábamos acostumbrados. Ahí estás viendo una oportunidad, finalmente. Ahí estás viendo una Por oportunidad. Supuesto. Una gran oportunidad que hay que saber aprovecharla. ¿Cómo la aprovechamos? Es la pregunta, ¿no es cierto? O sea, para salirnos de la incertidumbre que la gente está, yo pienso que nos ha hecho falta a nosotros como país, ¿okay? Centrar un poquito más y enseñarle un poco más de finanzas a las personas. Porque si tú piensas, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, casi el 90% quiebra porque no tiene las herramientas, no entiende lo que es leer un balance, no entiende finanzas, ¿ok? Y eventualmente terminan, suponte, quebrando. Por ejemplo, suponte, si una enfermera quiere poner un centro de diálisis, si no entiende absolutamente nada de lo que nosotros conversamos, obviamente no le va a ir bien, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo creo que nos hace un poco más de falta, de entender cómo funciona el sistema que nosotros tenemos en nuestro país. Primero que nada, Chile tiene una economía libre de mercado mixta porque mezclamos las políticas monetarias, que son las del Banco Central, bajar y subir la tasa de interés, y las políticas fiscales, que son las del Estado, es donde nosotros pagamos nuestros impuestos para que ellos construyan cosas para protegernos, para enriquecer la calidad de vida nuestra, ¿no es cierto?, y poder nosotros tener una vida mucho mejor de la que tuvieron las personas en el pasado. ¿Okay? Chile es obvio que ha avanzado mucho, pero siempre nos topábamos con el mismo problema, en el cual, suponte, la concentración de la riqueza está en muy pocas manos, y eso no permite de que el país crezca. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Y yo eso se lo enseño a todos mis alumnos, es que nosotros tenemos que aprender y de una vez por todas hacer las cosas solo y no estar esperando que nos vengan a ayudar. Y para eso están ustedes, los psicólogos, y ustedes con sus empresas de coaching, ¿no es cierto?, donde tienen que enseñarle a toda esa gente a hacer las cosas bien, porque tenemos que cambiar el paradigma ese que nos enseñaron, digamos, en tu Universidad La Católica, ¿ya?, de la maximización de utilidades, mínima inversión y reducción de costos, a una que sea moderada, porque los economistas no estamos en contra del modelo. El modelo funciona en todas partes, y aquí en Chile es donde nosotros tenemos el problema. Ahora, que hoy se nos juntaron dos cosas y que es a nivel global, porque nadie se esperaba este tema de la pandemia. Algunos países lo han tomado bastante bien, otros países lo han tomado muy mal. Esa es la realidad. Pero lo más importante es cómo tú innovas, cómo tú sacas provecho de toda esta o gran oportunidad y logras salir adelante sin tener que estar esperando, suponte, que el gobierno te dé esto, el gobierno te dé lo otro, ¿no es cierto? Simplemente decir, ¿sabes qué? Yo sé hacer algo bien, y eso, suponte, lo aprendí, digamos, trabajando con más de 24 millones de personas pobres en Brasil, ¿ok? Cuando estábamos implementando los microcréditos, con el Premio Nobel de la Paz, y cada persona, ¿no es cierto?, es lo que decía, cada persona tiene un don, y ese don tú lo tienes que saber utilizar y sacarle provecho para poder hacer un negocio de eso. Si tú sabes hacer ropa de bebé, haces ropas de bebé y empiezas a trabajar en eso para poder, suponte, masificarlo.
¿Okay? Ahora, la otra parte importante también es hacer cosas exclusivas. En los países desarrollados pagan cualquier precio por tener algo que sea exclusivo. Nosotros acá ni siquiera pensamos en eso. ¿Okay? O sea, tú puedes vender un vestido en 40 mil dólares o 50 mil dólares, que es el trabajo de todo un año de una persona aquí en Chile, y vendes una pieza que sea única y te la van a comprar. Porque están aburridos de tener las mismas cosas de toda la gente. ¿Okay? Por eso en el fondo se hace, a veces ocurre en Estados Unidos, ¿no? Estos microempresarios que se preocupan o empiezan a hacer una actividad en particular y se hacen millonarios. No sé, vendiendo una cosa que es como insólita. No sé, escuchaba alguna vez de una persona que se hizo millonaria vendiendo como máscaras para cumpleaños, que eran especiales. Así Entonces, es. ocurre mucho eso, ¿no? O sea, apelamos en el fondo a la autonomía que también tenemos que tener cada uno de nosotros para poder empezar a armar otras cosas también, ¿no? Por eso que hay que invertir en tecnología. Eso es lo que nos está llevando toda esta crisis, digamos, que es global, es a que yo participé en un seminario en Harvard en el cual ellos como que ya estaban preparados para esto. Entonces ellos, lo único que decían, oye, ¿sabes la verdad las cosas? ¿Qué es lo que más cautiva a las personas en Internet? Los videojuegos. Y los videojuegos, obviamente, suponte, lo que más hacen es que tú falles. Y al hacerte fallar, como que te entra una adicción de que tú tienes que ganarle al juego para poder, suponte, y eso hace que tú estés tan inmerso en ese momento que, pues ya puede estar tu mamá llamándote, vente a almorzar, no, es que tengo que terminar con esto. Pero Harvard dijo, esta es la solución. En vez de que nosotros terminemos la carrera en 4 años, la vamos a terminar en 2 porque la gente está tan inmersa en estos temas que vamos a hacer las clases, que la gente como que se llene de tanta emoción de estar en una clase y no quiera salir de eso y va a cortar el tiempo de estar en la universidad. Eso va a reducir una cantidad de costos tremendo, porque no vas a tener que ir a la universidad, perder tiempo, suponte, en ir a la universidad físicamente. Y vamos a tener que acostumbrarnos, igual que en las empresas también. Va a ocurrir lo mismo, va a ser mucho más fácil. El ahorro es tremendo y de verdad, honestamente, si tú me preguntas a mí si quiero ir al banco a hacer las cosas del banco en la computadora, la prefiero hacerlas en la computadora. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que tiene más valor en este minuto? El celular, porque el celular tú puedes tener conferencias, puedes hacer las Haces todo. transferencias, todo. Ver películas, o sea, haces prácticamente todo. Y en el futuro, lo más probable es que van a salir hologramas, que yo creo que ya deben estar, ¿okay? En el cual tú vas a estar viéndome a mí, prácticamente haciendo esta misma clase, pero en un holograma, y voy a estar como físicamente ahí, en todos los lugares. ¿Okay? Entonces, eso es súper importante que la gente tiene que empezar a imaginar de que nosotros pasamos de la revolución agrícola, después pasamos a la revolución industrial, de la revolución industrial pasamos a la revolución de la informática, que fue un gran momento porque ahí ya se globalizó todo el mundo, y ahora estamos en la revolución de la gestión del conocimiento. ¿Y qué es lo que dice la gestión del conocimiento? Dice que hay dos cosas que son sumamente importantes. Uno, el capital humano y el medio ambiente. ¿Okay? Todo el mundo habla de la gestión del conocimiento, dan grandes cátedras, tú estás perdiendo tiempo, suponte por 3 horas, una semana entera, escuchando a mucha gente, y sale de ahí. Y todavía no sabes lo que es la gestión del conocimiento. ¿Okay? Entonces, pero lo que uno tiene que rescatar son esas dos cosas. Hay que invertir en el capital humano, que es lo que hace que se mueva todo el motor de la economía. Porque si tú cambias el switch, por ejemplo, y el empresario entiende que tiene que pagarle un mejor salario a los trabajadores, al pagarle un mejor salario a los trabajadores, ellos van a tener más dinero para consumir productos, y al consumir mayores productos, la economía de la comunidad se activa, la economía de la Claro. provincia y del país se activa completamente. Todos se benefician. Cuando tú vives en función de reducción de costos, todo se achica. Entonces, por eso que Chile no crece, porque vivimos en función de reducción de costos y mínima inversión.
En los otros países viven en función de incrementar en un 20% todos los años sus presupuestos. ¿Por qué? Porque al incrementar su presupuesto en un 20%, tú inviertes en tecnología, tú inviertes en bonos, tú inviertes, suponte, en hacer, invertir en investigación, desarrollo, innovación. Oye, con 20% de lo que tú ganas, que lo reinviertas en tu propia empresa, haces maravilla. Acá nosotros siempre estamos como el circo romano. En todos los países latinoamericanos se da esto, no solamente en Chile. Vivimos, suponte, como un circo este de, no sé, un circo que llegan a dar pena las personas que están en el circo porque no, ya nadie quiere ir a un circo. Imagínate, si quebró el circo de Soleil, ¿okay? Imagínate lo que le queda para los otros circos, que ellos invierten mucho dinero, ¿okay? Pero ellos quebraron por una razón que es económica y que nadie, se han corrido todos los eventos, se han cancelado todas las... Entonces hay que reinventarse. Circo de Soleil tendría que haber empezado a hacer el mismo circo, pero suponte a través de internet. Y vendiendo... Creo que... Están, perdón que los interrumpa. Lo que pasa es que están preguntando acá, y de alguna manera yo quiero también como ir como también adornando un poco esta pregunta. La pregunta que hacen principalmente es ok, ya se hace este cambio de switch. ¿Cómo se podría, esa es la primera pregunta, cómo se podría hacer el cambio de switch en un país como Chile o en un país de Latinoamérica como el que estamos, en la que la mayoría de nosotros vivimos? Ya, eso es lo primero. Y claramente lo segundo tiene relación justamente, y esto es como lo que yo quiero como un poco adornar esta pregunta, tiene relación con cómo se genera. Porque claro, o sea, hablamos de que las empresas tienen que hacer estos cambios y tienen que ir realizando bajo diferentes metodologías, técnicas, en fin, a nivel económico, y eso podría generar un cambio bastante significativo en la economía del país a nivel global y transversal. Entonces, en ese sentido, justamente, ¿de qué manera, aparte de la tecnologización, o quizá esa es la tecnologización, no lo sé, la respuesta a esto, o quizás no, pero ¿cómo se podría hacer ese cambio en estas mentalidades, que son de alguna manera lo que se comentaba en un comienzo, que son las personas que son las pocas personas que mantienen el poder adquisitivo, al menos dentro de Chile? Entonces, en ese sentido, va por ahí eso. Y hay otra pregunta más, la aprovecho de hacer al tiro, que dice, ¿cómo se puede capitalizar el conocimiento en una pyme? ¿Con qué estrategias? Ahí dejo entonces esas dos preguntas. La primera pregunta, que tiene relación, ¿cómo hacer ese cambio de switch un poco en estas? Yo lo llevé a estas mentes del poder adquisitivo, y aquí, ¿cómo se puede capitalizar el conocimiento en una pyme y con qué estrategias? Súper. Gracias, Manu. Súper. Entonces, Bernardo, a la primera pregunta que plantean las personas, ¿cómo generamos un cambio de switch en Latinoamérica? Primero, ¿cómo generáis un cambio de switch también en este poder adquisitivo, en estas personas que finalmente tienen como las astas por el... por el toro? No sé, ¿cómo se genera esto, ese cambio? Mira, yo es una pregunta súper difícil de responder, pero súper interesante para las personas que son de mente abierta y que tienen la capacidad de poder entender de que el mundo va a cambiar y no va a volver a ser lo mismo de antes. El mismo. Entonces, la única forma es, en términos económicos, para los economistas, suponte las recesiones es lo máximo, porque suponte cuando viene una recesión,
toda la gente que hace las cosas a media se van quedando en el camino. Entonces tienes que hacer las cosas bien. Entonces, ¿cómo haces tú este cambio? Tiene que ser con ética, con la voluntad de querer cambiar. Porque si tú no tienes la voluntad de querer cambiar, te vas a quedar pegado. Entonces, este cambio se hace con cambiar del paradigma de la maximización de utilidades, mínima inversión y reducción de costo, a una en el cual tú digas, yo voy a tomar, voy a estudiar mi empresa, voy a ver qué rentabilidad es la que me da, porque generalmente nosotros lo que hacemos es, nos fijamos solamente en las utilidades, cuántas utilidades es lo que yo gané. Entraron 200 millones, salieron 200 millones, pero no sé cuánto es la rentabilidad. Si la rentabilidad es de un 3%, yo como profesional te digo, cierra tu negocio, porque con 3% mete la plata en la AFP. ¿Ok? Si renta entre un 19 y un 21, te digo, cierra tu negocio, olvídate, mete tu plata a las acciones y te quedas tranquilo en tu casa. Pero si mi empresa renta más de eso, yo te digo, invierte en tu negocio. Pero tú tienes que saber la rentabilidad. Fíjate que yo me he enfrentado con gente en directorios de grandes empresas y le pregunto al presidente del directorio, ¿cuánto está rentando su empresa? Me dice, no tengo idea. Y le pregunto al financiero, ¿cuánto está rentando? No sé. ¿Cuál es la liquidez? ¿Cuál es el endeudamiento? ¿El porcentaje? Porque lo que importa saber es el porcentaje. Tú cuando vas a comprar acciones, generalmente el ejecutivo te pasa un resumen ejecutivo y te dice rentabilidad, liquidez y solvencia. Y tú miras y tú dices, a ver, chuta, tiene una solvencia, tiene una deuda alta, tiene una rentabilidad baja y tiene una liquidez baja. O sea, tiene poca plata para, en la caja, tiene una deuda súper grande, ¿okay? Y la rentabilidad también es baja. Yo te digo inmediatamente, la deshago porque no es rentable. O sea, si tienes poca caja, tienes una deuda grande, tenés que pagar eso, ¿correcto? Ahora, es diferente si yo la quiero comprar, porque eso se puede arreglar. Yo puedo ir, suponte si tengo una deuda grande, reestructuro la empresa, como está haciendo LAN, por ejemplo, ¿ok? Veo la forma de reducir la liquidez. La liquidez tiene que ver con los circulantes. Y sí. Si tú haces que se pague, suponte las cosas más rápido, en menos días, en vez de que te paguen a 120, que te paguen a 30 días, mejoras. Y automáticamente la rentabilidad va a subir. Entonces ahí ya es una empresa atractiva. Y la compras. ¿Te das cuenta? Así creció Walmart. Y es la empresa más grande del planeta. ¿Ok? Entonces. Perfecto. El switch tiene que partir por eso. Es decir, ¿cuánto es lo que renta mi empresa para yo poder reinvertir ese dinero en la propia empresa? Y de acuerdo a eso lo voy a reinvertir en el valor, en los costos, primero que nada, invertir dinero en que los procesos sean más eficientes para no sacrificar la calidad. Aquí lo que hace, suponte, cuando hablamos de reducción de costos, despiden a los trabajadores. ¿Okay? Eso causa un gran daño a la sociedad. ¿Okay? Segundo, si yo le sigo sacando de la rentabilidad y sigo reinvirtiendo en mi empresa en el valor agregado, es decir, invertir en investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento, también, ¿cierto?, voy a poder hacer las cosas mejores como los celulares, que tienen un valor agregado tremendo. Y si yo sigo sacando de la rentabilidad dinero y lo invierto, por ejemplo, en los precios, voy a poder jugar con mis precios como se debe, ¿ok? No como la competencia desleal que tú ves en muchas partes. Y si yo sigo sacando la rentabilidad y puedo poner un factor que sea social para poder dejar un legado en la sociedad, que es lo que están haciendo casi todas las empresas en todo el mundo, si tú lees, por ejemplo, las 500 empresas de la fortuna de Forbes, ¿ok? Esas empresas hacen lo que yo te estoy diciendo. Esto no es invento mío. Si es cosa de poder ponerse a mirar las 500 empresas que tienen más éxito en el mundo, tú ves
y cómo lo están haciendo, y vas a escuchar lo que te estoy diciendo. Va a haber patrones similares finalmente, lo que hacen. Iguales, exacto. Sí. Invierten, reinvierten, 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 reinvierten en la empresa. Y todo gana, ¿ok? Y la empresa crece. Dicen que los buenos gerentes hacen crecer la empresa, los malos la achican, ¿ok? ¿Ya? Uh-huh. Así de simple. Entonces, la otra pregunta... la otra pregunta era súper larga, así que ayúdame. Capitalizar el conocimiento dentro de una pyme. ¿Cuáles son las estrategias en el fondo? ¿Cómo va a poder hacer eso? Mira, hoy día hay herramientas que son súper económicas, hay hasta gratis, que se llaman Business Intelligence. ¿Okay? Uh-huh. El Business Intelligence toma toda la información que tú tienes de la empresa y básicamente lo que hace, ¿okay?, de esa información que tú tienes, que ya se muerta en las bases de datos de tu empresa, las toma y las hace algoritmos en los cuales hace predicciones. Entonces tú puedes hacer políticas a la medida. ¿Okay? Por ejemplo, un país, ¿okay?, en términos de, por ejemplo, decir cuántos hospitales yo voy a necesitar de aquí a 20 años más. Si nosotros tomamos toda la información que tiene el Instituto Nacional de Estadística y la proyectamos, uh-huh, en el futuro, sabríamos cuántos médicos, en qué área, cuántos hospitales necesitaríamos por región. O sea, harían las políticas a la medida. ¿Okay? Seríamos un país proactivo y no reactivo. Siempre cuando pasa algo, uh-huh, tenemos que hacer las cosas después. Aquí Chile, por ejemplo, no estaba preparado para una cosa de salud. Nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta que éramos tan pobres. Entonces, tuvo que ocurrir y tenemos que reaccionar y tenemos que hacer que las cosas ocurran, pero todo eso tiene una burocracia tan grande que demora mucho. Entonces, enhorabuena que nos ha ocurrido esto, porque nos va a hacer pensar a todos los chilenos hacer las cosas mejor en la próxima. Ahora, Bernardo, ocurre mucho eso acá, ¿no? El tema de sobre reaccionar. Reaccionamos. Muchas veces no prevemos lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, claro, estamos reaccionando sobre la reacción. O sea, estamos trabajando sobre lo que está ocurriendo. Estamos apagando incendio todo el día. Apagando incendio todo el día. Entonces, eso no es bueno. No te deja tiempo para pensar y hacer cosas, suponte, y negocio, que es lo importante. Entonces, con estas herramientas, tú creas tu base de datos, o sea, mining databases se llaman esto, o uh-huh, inteligencia artificial, en el, uh-huh, cual tú tomas toda esa información y la proyectas, porque, por ejemplo, esos instrumentos a ti te avisan. Por, uh-huh, ejemplo, si un cliente va a dejar tu empresa, lo primero que se te prende una luz en tu computador y dice, oye, esta persona se va a ir por esta razón. Tú lo llamas y le dices, oye, no te vayas, te ofrezco algo mejor. ¿Okay? Uh-huh. Tienes que hacer también alianzas estratégicas a largo plazo. Decirle, uh-huh, a la persona, mira, yo te voy a mantener los precios en lo que te estoy ofreciendo, siempre y cuando tú me des la oportunidad de poder ir y comparar si están los precios como corresponden, o porque suele ocurrir que es mucha gente con las tres cotizaciones famosas que te piden en todas partes, la gente se aprovecha y hace algo con alguien, o recibe una coima, o recibe algo, ¿no es cierto? Y al final terminas comprando algo de muy mala calidad y que nunca, uh-huh, vas a tener, suponte, servicio por venta. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, esas herramientas son las que nosotros tenemos que implementar. Por eso que te hablo de implementar en tecnología. Y aquí es la parte más importante de todo, que tenemos que buscar una ecuación en la cual tú tienes que saber invertir dinero en equipamiento o el capital de las maquinarias, uh-huh, entre el conocimiento, que es, suponte, donde tú vas a almacenar la información para tomar las mejores decisiones, y el capital humano. Porque todo el mundo está hablando ahora de que todo va a ser robótico. Y si haces todo robótico, ¿cómo le das trabajo a la gente? No se puede. Japón, que lo hizo, tuvo que sacar todas las líneas de producción robóticas que tenían porque la gente se aburría y se suicidaba. Entonces tuvieron que sacar todo el robot y volver a poner a la gente a trabajar. Eso, no hay que cometer los mismos errores.
Tú sabes que Japón tiene un alto índice de suicidio, de hecho. Es uno de Exacto. los países con un mayor índice de suicidio. Sí. Bueno, pero tuvieron que volver para atrás porque no buscaron el equilibrio en la ecuación. No. ¿Te Claro. das cuenta? Entonces, esos son temas que nosotros tenemos que cuestionarnos antes de tomar decisiones a locas. Aquí hacemos las cosas todo súper rápido, copy-paste, ¿eh? Y no nos fijamos en las consecuencias. Eso es lo que pasa también, yo creo, Bernardo, no sé si ahí concuerdas conmigo. También a veces nosotros queremos traer un modelo de Europa o de Estados Unidos e implantarlo de la misma manera en Chile o en Latinoamérica. Y eso tampoco resulta, ¿no? Porque tenemos No. que contextualizarlo. Claro, exactamente. Sí. Nosotros traemos cosas, suponte, y no las testeamos. Imagínate, tantos proyectos que se han traído a Chile y cuántos han sido exitosos. Mira, lo único exitoso que yo podría decir que me siento súper orgulloso, digamos, de Chile, ¿ok? Es que nosotros, como país, que no hacemos nada, porque suponte los recursos naturales que son el cobre, ¿ya? Lo exportamos y después los traemos, ¿no es cierto?, con valor agregado y compramos más caro el ¿cómo se llama?, el cable, porque Claro. no lo hacemos acá, ¿okay? Si nosotros invirtiéramos dinero en Chile, ¿okay?, podríamos hacerlo. Todas las cosas están, y por eso que te digo que me siento súper orgulloso, porque dinero Chile tiene de sobra. Recursos tiene de sobra. Chile podría ser un Dubái, podría ser Hong Kong, ¿okay? Un capital financiero, porque todo el mundo tiene puestos los ojos en algo que todo el mundo ignora. Pero el canal de Panamá está quedando chico y tienen que esperar hasta 3 semanas los buques para poder atravesar el canal de Panamá, y aquí se están construyendo los corredores bioceánicos en Brasil, aquí en Chile, y hay tres corredores que se están haciendo para poder llevar en líneas de tren. Entonces se va a necesitar mucha logística, se va a necesitar bancos, se va a necesitar tema informático, restaurantes, hoteles, o sea, una cantidad de negocios que se van a hacer, y nadie ha mencionado eso. Lo más importante es hablar inglés, porque somos toda la gente que va a pasar por los corredores bioceánicos. Lo más importante es que, ¿quién va a pasar si nosotros no prestamos atención a eso? Van a venir otros y van a hacer todas las cosas que nosotros no pusimos atención por no ser visionarios. Entonces, Chile podría ser el próximo Hong Kong del futuro, siempre y cuando nosotros tengamos la voluntad de poder hacer las cosas bien, porque si no, vienen otros, toman el conocimiento que nosotros ya tenemos, le pagan mejor a los trabajadores, se los llevan a su empresa y hacen las mismas cosas que hacían los otros que hacían mal, pero ellos lo van a hacer bien, porque le van a ofrecer mejores beneficios, le van a ofrecer, suponte, capacitación, le van a ofrecer, ¿no? O sea, todo lo que nosotros no hacemos, se lo van a ofrecer ellos. Mira, hay una empresa aquí, Pérsico, de los Peugeot. Sí. Hacían tan mal su pega que vinieron los franceses y le quitaron la concesión a los franceses. ¿Okay? La BMW, no me acuerdo cómo se llama, Williamson Wolford, ¿okay?, también casi le quitan la concesión porque estaban haciendo las cosas mal. Entonces, si nosotros hacemos las cosas mal, van a venir y decir, oye, ya sabéis que está bueno de todo esto, nosotros sabemos hacer las cosas bien, déjenos hacer nuestro negocio tranquilito en todas partes del mundo y usted váyase a su casa. Entonces, vamos a salir perdiendo nosotros. Eso es lo que tenemos que, esa es la, eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, Y un cambio de switch que tenemos que hacer nosotros mismos también, ¿no? nosotros mismos, ¿te das cuenta? Tenemos que entender de Convencernos que, y convencernos también que podemos hacerlo. por supuesto, o sea, si yo te pregunto a ti, ¿quién es más productivo, un trabajador alemán o uno chileno? Yo te digo, oye, son igual de productivos, solo depende de las herramientas que tú le entregues. Porque si yo, suponte, cierro una planta en Estados Unidos de auto que produce 300 autos al día y la llevo a México, que va a producir los mismos 300 autos al día,
pero a 4 dólares 25 y en Estados Unidos a 18 dólares la hora, entonces la empresa en México es más productiva, produce los mismos autos y tú puedes abrir 3 plantas, porque tienes que, en vez de satisfacer un consumo de 40 millones de autos, tienes que satisfacer a 400 millones de autos. Pero tienes que entregarle las mismas herramientas. Si no se las entrega, no vas a poder competir a nivel global. Claro que sí. Me están preguntando acá, están haciendo preguntas. Interrumpo de nuevamente. La pregunta que me están haciendo es cómo el monopolio afecta en la economía de un país, ¿ya? Y yo quiero complementar un poco esto. Más allá del monopolio de que una sola empresa tenga, por ejemplo, la concesión de algo en particular, sino que yo voy un poco más a justamente lo que pasa un poco acá en Chile con lo que hablábamos un poco al principio de las personas que concentran la riqueza, son justamente estas mismas personas las que tienen 2, 3 o 4 empresas de rubros que son similares o diferentes, pero de alguna manera eso, no sé, a lo mejor estoy muy equivocada porque yo de economía no conozco mucho. Para mí, por lo menos, eso igual sigue siendo una especie o un casi como sustantivo de monopolio. Entonces, de alguna manera, para mí, o sea, perdón, yo quisiera saber, y obviamente también la persona que está preguntando esto, cómo el monopolio afecta la economía de un país, o cómo lo podría afectar, pensando también en que, claro, está este cambio de switch que se tiene que realizar, y quizás con ese cambio de switch no afectaría en ninguna forma, o quizás sí. Entonces dejo la pregunta planteada, bueno, ahí voy a seguir interrumpiendo si es que van haciendo más preguntas. Ok. Entonces, Bernardo, ¿cómo el monopolio afecta la economía de un país? Mira, voy a ser súper gráfico. IBM, uh-huh. Ok. Si yo te mostrara un gráfico, las ventas de IBM son mucho más grandes que todo lo que produce Chile. ¿Ok? Y así Fiat también, otra empresa. Marubeni que distribuye camionetas a nivel del mundo, produce más que el PIB de Chile. ¿Ok? Uh-huh. O sea, ¿qué nos dice eso en términos económicos? Y en referencia a la pregunta que están haciendo. Si tú te fija, Chile en el año 97 hasta el año 2003 éramos el país número 13 más competitivo del mundo. ¿Ok? Porque estos grupos económicos todavía no estaban consolidados, uh-huh. que han ido generando el monopolio que están preguntando. ¿Ok? Si Chile hubiese continuado siendo tan competitivo, porque todo el mundo estaba súper concentrado en Chile, porque decían, wow, Chile realmente es, ¿cómo puede llegar a estar compitiendo con los tigres asiáticos? ¿Ok? Porque había competencia. Pero si tú te fijas la competencia hoy de Chile, ¿en qué ranking está? Caímos del lugar número 13, hoy día estamos casi en el lugar número 35 de competitividad en el ranking mundial. Eso nos dice algo, que estamos haciendo mal algo. ¿Okay? Uh-huh. ¿Y qué es lo que estamos haciendo mal? Justamente no estamos permitiendo que la competencia, que es el motor de la economía, nos ayude a que nosotros seamos competitivos y podamos salir adelante y poder competir, digamos, como los países lo están haciendo en el resto del mundo. Porque estos monopolios grandes, grupos económicos, sí tienen el monopolio de los bancos, tienen el monopolio de las inmobiliarias, tienen el monopolio de la farmacia, tienen el monopolio de los supermercados. Mira, que todo lo que te nombre ya es un monopolio. Lo que pasa es que aquí en Chile le ponen diferentes RUT y entonces la ley no puede decirles absolutamente nada porque tienen diferentes RUT. Entonces, no, es que no es un monopolio.
Entonces, la Fiscalía Nacional Económica no sirve de mucho porque no tiene ninguna autoridad. Ellos pueden decir, hay monopolio, pero no podemos hacer nada porque suponte como los crean con distintos RUC, sacan beneficios tributarios, no los pueden acusar de monopolio y bla, 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 la historia típica de nuestro país. ¿Okay? Entonces, ¿cómo salimos de eso? Es justamente olvidarnos de que existen todos estos grupos económicos, porque estos grupos económicos con esto sí se van a ver afectados. ¿Okay? No creas que suponte no se van a ver afectados. ¿Ya? O sea, en el fondo, es necesaria la competitividad también. Es necesaria esta competitividad. Para todo. Claro, moviliza porque en este la minuto, economía. Los grandes grupos económicos es como que ellos están administrando un almacén. Eso es lo que están haciendo. No están invirtiendo en absolutamente en nada en que el país sea competitivo, para, porque así nos beneficiamos todos, hasta ellos mismos. Y en eso nos quedamos, pegados, dando en un círculo vicioso. Pero esto, esto que está ocurriendo hoy, nos va a hacer a todos repensar. Si eso es donde yo estoy más feliz que nada. Porque todos vamos a tener que repensar en hacer las cosas de una manera distinta, hasta ellos. ¿Te das cuenta? Porque la gente se dio cuenta, suponte que es mucho más fácil trabajar desde la casa, eres más productivo, ¿ya? Hay que estar perdiendo 2 horas para poder llegar al trabajo y después 2 horas de regreso. Gastas locomoción, gastas un montón de recursos también, ¿no? Pero si hay gente que suponte que trabajaba en los malls y le salía más caro el estacionamiento que lo que le ganaban dentro del mall. Entonces tenían que ir en micro. Imagínate. Sí, pues va ocurriendo un poco eso, ¿no? Al Así final es. con este tema. Oye, Bernardo, ¿y qué hacer? O sea, en el fondo, más que hacer, o sea, ¿qué crees tú que se viene después de que pase toda esta pandemia? ¿Va a haber una reactivación económica? ¿Va a quedar la escoba? ¿Vamos a estar todos vueltos locos? Bueno, en general, ¿qué va a ocurrir a nivel económico, crees tú, con esto? Bueno, la reactivación va a ser una locura. Porque tú tienes que pensar que la necesidad nuestra, y aquí entra la parte psicológica, ¿okay? Nosotros tenemos muchas necesidades, ¿okay? Pero generalmente cuando tú te fijas, aquí en Chile suponte nos han categorizado como el grupo ABC1, no sé cuántito, ya hasta el D. Y si tú te fijas en los comerciales, todos están enfocados, digamos, al grupo que menos consume, que el ABC1. Porque ellos ya lo tienen todo. Tienen 3 autos, no van al mall de Las Condes a comprar. No, ellos van a Miami, van a otro lugar. No necesitan. Pero ¿quiénes son los que consumen más? La clase media. Y la clase vulnerable. Porque ellos sí, suponte, fíjate que en los estudios que hay, los pobres son los que más consumen porque ellos tienen que gastarse todo el dinero en la comida, en la ropa, en todo lo que necesitan. Y fíjate que la gente que es más pobre que ellos son los más innovadores porque ellos tienen que estar innovando día a día para poder mantenerse vivos y mantener a sus familias. No así los otros. Por eso que es importante esto del monopolio, ¿te das cuenta? El monopolio, la innovación se queda tan estancada porque no hay competitividad, y la competitividad hace que tú vayas agregando valor día a día a las cosas. ¿Okay? Puro marketing es eso. ¿Okay? Marketing es todo y todo es marketing, como dice muchos marketeros. Claramente. O sea, la competitividad provoca un montón de reacciones también, reacciones conductuales, reacciones a nivel psicológico también, para poder conseguir algo, conseguir tu objetivo. Entonces, yo creo que es sumamente importante movilizarte con eso. La idea es que, suponte, nosotros tenemos que estar pendientes de cuáles son los negocios que están ganando plata.
porque no tenemos que inventar la rueda. Si tú te metes en la página de Yunus, él sacó 200 millones de personas de la pobreza, justamente porque cada una de las personas tenía una habilidad. Y esa habilidad, él les prestó $10 y con esos $10 ellos hicieron su propia industria y hoy día tienen les llegan a prestar, por cada proceso que ellos van avanzando, les van prestando más dinero y ellos van creciendo. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer acá también para que las empresas crecieran, hubiera más competitividad y todos tuviéramos grandes oportunidades. Y para poder desarrollarnos también, ¿no? Por supuesto, exactamente. O sea, la idea principal es que suponte todos nosotros deberíamos tener, suponte, como un mapa en el cual nos hiciéramos una pregunta y dijéramos, ¿dónde queremos llegar? ¿Okay? Como país, todos queremos llegar a ser un país desarrollado. No creo que nadie quiera ser un país subdesarrollado. Como empresa, todos queremos llegar a ser el número uno, ¿no es cierto? O el número dos. Eso va a depender, porque supongo que ya se probó con Coca-Cola y Pepsi-Cola. Pepsi-Cola, number one. O sea, Coca-Cola, sí. Number one. Y Pepsi-Cola, la número uno. Y se aceptaron porque el mercado hay para todos. Claro. ¿Okay? No necesitaban competir entre ellos mismos. Y tercero es, supongo, también saber lo que uno quiere como persona. Supongo, ¿dónde quieres llegar? ¿Quieres tener éxito o quieres ser feliz? Ahora como tú dices, yo creo que hay que competir también competir de manera sana, ¿no? De manera ética, como tú dijiste en algún minuto. Sí, quizás tener la voluntad y todo, pero de manera ética, de buena manera, de buena leche, como llamamos, le llamamos, ¿no? También sí, eso creo yo que es importante. Bueno, y eso, por eso mismo, suponte, todo lo que está ocurriendo en estos minutos en el país es súper bueno porque todo está cambiando. Y vamos a tener que hacer las cosas bien. Porque los que hacen las cosas mal van a ser, se van a quedar en el camino. Era lo conversaba con una persona hoy día, anteayer. Claro, en el fondo hay muchos vendedores, ¿no? Hay mucha gente que vende. Y anteriormente había mucha venta, pero cada vez vamos a tener que vender con más sustancia, ¿no? Con más conocimiento, con más expertise, porque si no tampoco vas a vender. Entonces va a ocurrir también eso. Exactamente. Y la idea que justamente es que, suponte, lo que se contrapone con este tema de la reducción de costos, o sea, tú no le puedes exigir, si tú tenías una empresa con 400 trabajadores, pedirle que vendan lo mismo cuando tú haces una reducción de costos y dejas a 40 trabajadores que quieres que vendan lo mismo. Es absurdo. Sí. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente ese vendedor va a otras empresas y en vez de vender un producto específico, tiene que vender 20 productos más para poder ganarse, suponte, el dinero que se ganaba cuando eran 400 trabajadores y tenía un salario normal en el cual él podía pagar sus cuentas, podía pagar todas sus cosas, tranquilo. Pero cuando no te pasa eso, tú tienes que empezar a vender de otros productos para poder llegar a tener un nivel más o menos, digamos, que te ayude, porque si no, ¿cómo logras las metas que te piden ellos? También es verdad. Ahora, eso te estresa, te causa ansiedad, al final terminas agotadísimo, no eres feliz. Disminuye el compromiso con la institución, disminuye la motivación. Todo. O sea, genera una frustración. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Claro, las microempresas, por ejemplo, en este caso, hablamos, claro, de que no hay que reducir, porque muchas microempresas también suspendieron los salarios de los trabajadores hoy día, ¿no? Porque no tienen de otra, ¿se entiende? Entonces, o tienen de otra. ¿Qué crees tú? Sí. Es que si ellos supieran su rentabilidad, si a ellos, suponte, estas grandes corporaciones como la Corfo y todas estas empresas que le entregan capitales para que ellos puedan crear su negocio, le hubiesen enseñado las herramientas correctas para poder medir la rentabilidad, la solvencia, la liquidez, suponte, y las herramientas financieras para saber cómo hacerlo, el negocio bien como corresponde, no tendrían que estar pasando por lo que están pasando. Porque si tú no tienes, suponte, si tú no sabes cómo funciona tu empresa, cuáles son tus debilidades, tus fortalezas,
Acuérdate que suponte la fortaleza le tienes que sacar provecho. Las debilidades las tienes que proteger porque por ahí entra la competencia. ¿Okay? Y si no sabes cómo funciona tu entorno, si no sabes cómo está tu competencia funcionando y tú crees que eres el centro del planeta, escucha, los otros tipos a ti sí te están mirando. ¿Okay? Y saben lo mal que estás haciendo las cosas y ellos las están mejorando. Y en esa manera te van a ir ganando terreno y tú sales perdiendo. ¿Por qué? Porque no abriste tu mente, no paraste las antenas, no estuviste mirando cómo era el mercado, no te estás fijando cómo están haciendo las cosas a nivel global, porque las pymes no son solamente pymes aquí en Chile, hay pymes en todo el mundo. Uh-huh. ¿Okay? Acuérdate, oye, ¿cómo partió Bill Gates? En un garage, ¿o no? Uh-huh. ¿Cómo partió Steve Jobs y todos los grandes millonarios? No partieron, suponte, con una gran empresa. Partieron ahí en un garage, haciendo arreglando como pudieran, suponte, los dones que ellos tenían, uh-huh. sacaban sus empresas adelante y contrataban gente especialista que los ayudara. Por ejemplo, si tú eres una pyme, tienes que contratarte a un ingeniero comercial para que te haga la vega que tú no sabes hacer. Uh-huh. Okay. Tienes que contratar, porque suponte aquí es el gerente que hace todas las cosas. Eres junior, eres gerente marketing, eres gerente de finanzas, eres gerente. No. Tú tienes que saber disponer de cierta cantidad de dinero para poder hacer tu empresa crecer. Y ellos te van a ayudar. ¿No? Uh-huh. Si tú no lo haces, o sea, si tú te fijas. ¿Quiénes son los que tienen éxito generalmente? Las personas. Mira a Carlos Slim, por ejemplo. ¿Okay? Él ha llegado a tener grandes empresas porque tiene un gran bufete de abogados que van a todas las negociaciones con él y tiene un gran staff financiero que le hacen los cálculos de inmediato para poder, suponte, hacer los negocios buenos. No hacen negocios malos. Y eso no quita de que una gran empresa con una pequeña sean distintos. Al contrario, la pequeña tiene más opciones porque es más fácil de moverse. Es más flexible. Las empresas grandes es más difícil. Es muy grande mover y flexibilizarte suponte a los grandes cambios que ocurren en el planeta. Porque lo que está ocurriendo hoy día en una parte, a nosotros sí nos afecta. Claramente. Claramente. Y el microempresario... Bernardo, que más, no es pyme finalmente, sino que es una microempresa, ¿no? Bueno, ellos tienen, yo creo que, mira, yo he visto empresas en el norte de Chile que uh-huh. venden artesanía a través de internet en los lugares más increíbles en el mundo. Y te los compran y tú se lo mandas por DHL o FedEx porque los hacen como una pieza única. O sea, tú vas a tener en tu casa un cántaro, ¿no es cierto?, hecho por un aymara, ¿ok?, en tu casa. Y tú, cuando invitas a tus invitados, mira, este aymara es único, es exclusivo, tiene un número de serie, ¿ok? Nadie más lo tiene en el mundo. Y eso agrega un valor tremendo. Vamos por la pieza única, entonces. Vamos por la pieza única. Exactamente. Exactamente. Sí, vamos por la pieza única. Uh-huh. Súper. Manu, ¿alguna pregunta? No, por ahora no ha habido ninguna pregunta. Invito a los espectadores que puedan hacer alguna pregunta. No sé si es que tienen alguna duda, pregunta, algo por el estilo. Ya vamos casi en la parte final del conversatorio, así que este es el momento, si no después van a quedar con todas las preguntas guardadas. bueno, pueden hacerlo a través del pregunta y respuesta, como les había comentado, del Zoom, que está en la barra inferior de la plataforma, o también lo pueden hacer a través del chat de live de YouTube, de nuestro canal de YouTube de TED Consultores, o también lo pueden hacer en los comentarios también del mismo canal de YouTube, ¿ya? Así que si es que tienen alguna pregunta,
como dije, este es el momento, es como hable ahora o calle para siempre. Así eso. Que, bueno, ahí voy a ver si es que hay alguna pregunta de aquí a un tiempecito más y cualquier cosa lo interrumpo. No sé si es que, Guillermo, tú tienes alguna pregunta o algo por el estilo. No, yo creo que más que nada quizás ir como aportando algunos temas en términos de, claro, de la psicología, esta sinergia entre la economía y la psicología, pero más que hablar de tanta psicología. Yo creo que, hablaba Bernardo Benante, yo creo que hoy día estamos estresados. Yo creo que hay un estrés constante en relación a lo que está ocurriendo. Y yo creo que es importante estas instancias y también esta posibilidad de tener expertos, en este caso como Bernardo, que también de alguna u otra manera nos pueden ayudar a ir aclarándonos, quizás elaborar algunas estrategias que nos puedan servir también para ir enfrentándonos y preparándonos justamente a esto. Y como dice Bernardo, y como lo hemos dicho nosotros también en las charlas anteriores, en los conversatorios anteriores, que partimos con una charla, un seminario, donde hablábamos de la psicología positiva, que creemos que es sumamente importante preocuparnos justamente de la fortaleza y de potenciar, ¿sí? Más que de lo negativo. Eso lo hablábamos en algún seminario, Bernardo. Entonces yo creo que este es el momento también, y que tú lo ves, y que de alguna manera ahí juntamos criterio también. En el fondo es como... saquemos algo bueno de todo lo que está ocurriendo hoy día, ¿no? Poco, así es. Poco hacer eso. 100%. O sea, mira, aquí es el momento, es un gran momento. Y no es porque lo diga yo, ¿ok? Mm. Yo estoy constantemente... viendo qué es lo que está ocurriendo, no en nuestros círculos, sino que en Alemania, por ejemplo. Uno siempre tiene que mirar más arriba. Nosotros generalmente el mal que tenemos es que nos comparamos con los países que están más abajo de nosotros, ¿okay? Porque como nos creemos superiores, los británicos de Latinoamérica, la fregamos, no somos los británicos. Porque nos dimos cuenta que éramos corruptos, que éramos, teníamos todos los vicios que tenían los otros, pero no nos habíamos dado cuenta. ¿Okay? Pero siempre, si tú te comparas hacia arriba, te va a ir mejor que si tú te comparas hacia abajo. Entonces, eso es lo que tenemos que sacar provecho. Siempre estar mirando qué está haciendo los países, como por ejemplo Nueva Zelanda. ¿Okay? Uh-huh. Fíjate que el estado de California es igual que Chile. Si nosotros nos fijáramos cómo hacen las cosas en California y las replicáramos acá en Chile, es una maravilla. Yo siempre sueño con vivir en California porque es como estar en Chile, pero bien hecho. ¿En serio? Qué bueno. ¿Sí? Ya van apareciendo... Perdón. Dale. Van apareciendo algunas preguntas. Primero, bueno, nos dan las gracias por el conversatorio, que es muy clarificador y alentador. Otra persona nos indica que, bueno, muchas gracias por el conversatorio, que queda mucho más claro algunos términos en economía y cómo eso influye también en la vida cotidiana y en el contexto que claramente. Y hay una pregunta acá que nos indica que va dirigida directamente a Bernardo, y preguntan cómo ves que la inteligencia artificial influirá en Latinoamérica. Bien, voy a tratar de mira, puede sonar un poquito duro, pero pero lamentablemente las personas que nos, las autoridades, tanto del sector público como del privado, ¿okay? no entienden economía. ¿Okay? Porque si tú inyectas solamente inteligencia artificial,
Eso quiere decir de que nosotros vamos a entrar y vamos a incrementar la pobreza de una manera tan grande, y los efectos que va a causar eso son terroríficos, porque va a aumentar la delincuencia, va a aumentar la drogadicción, va a aumentar, digamos, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, porque tú te tienes que preocupar de generar empleo. Esa es la misión de los empresarios. Esa es la misión de cada persona que tiene un negocio. Darle trabajo a las personas y buscar el equilibrio que yo les dije anteriormente entre el conocimiento, las maquinarias y el capital humano. Porque con la pura inteligencia artificial, lamentablemente, tú eliminas la mano de obra, que es tan importante. Tú no puedes construir un edificio sin los trabajadores. Tú no puedes, suponte, no con la tecnología que nosotros tenemos hoy en Latinoamérica, que, o sea, no somos capaces ni lanzar un satélite al espacio. ¿Okay? O sea, si tú te fijas en los Emiratos Árabes, pues son tres países que están llevando a Marte un satélite, una sonda, digamos, que va a hacer estudio para las próximas generaciones, que nosotros vamos a llegar a Marte. Así como decimos a la Luna, vamos a llegar a Marte. ¿Okay? Y acuérdense de que hay una cosa que es sumamente importante, que es el universo que tenemos dentro de nuestra cabeza, que es mucho más poderoso y mucho más peligroso. Porque el peor enemigo que puede tener el ser humano es el demonio que tenemos adentro, porque no nos educamos a nosotros mismos para poder hacer las cosas como corresponden. Nos dejamos llevar por terceras personas, pero nunca somos capaces de tomar decisiones por nosotros mismos. Entonces, si los gobernantes que tenemos en este minuto no entienden y no tienen la película clara de hacia dónde va el mundo, obviamente que lo peor que va a ocurrir es que, suponte, vamos a caer en este mundo en el cual todas las oportunidades que se nos han ido dando para poder ser una Latinoamérica, suponte, súper poderoso, los Estados Unidos de Latinoamérica, se nos van a funcar todos los sueños de todas las personas. Es súper importante tenerlo muy presente. Manu, ¿alguna otra pregunta más? No, por el momento no, nada más. Yo creo que vamos cerrando el conversatorio. Yo creo que... Sí, Guillermo, puedes sí, lo que pasa es que yo creo que primero que nada, yo creo que agradecerle a Fernando por haber aceptado nuestra invitación y por haber hablado sobre estos temas que yo creo que, como yo te decía, yo creo que reducen un poco las ansiedades. Yo creo que todos estamos muy ansiosos en saber qué va a ocurrir, qué hacer, y yo creo que de alguna u otra manera clarifica también un poco más qué podemos hacer, qué estrategias podemos utilizar también, cómo manejar nuestros mismos recursos, ¿sí? Yo creo que va clarificando bastante. Agradecerte principalmente, Bernardo, y dejarte invitado. Si hacemos otro conversatorio, ahí vamos a estar conversando contigo, a ver si te interesa también ver alguna otra temática, ahí la podemos ir trabajando en conjunto también, ¿no? Yo estoy siempre abierto a ayudar. Esa es mi... Porque, mira, si uno no tiene una causa en la vida, estás perdiendo tu tiempo. Mi abuelo siempre me decía, tienes que tener una causa. ¿Okay? Y yo creo que mi causa es ayudar y entregar mis conocimientos. O sea, no creo que haya estudiado tanto para irme, que me entierren y llevarme todos los conocimientos conmigo. No, al contrario, quiero ayudar y entregar esos conocimientos y poder ayudar a las personas con todo el cariño, suponte, que uno puede ayudar a la gente para que puedan salir adelante. Si todos tienen derecho a disfrutar la vida. Es la idea. Y es lo que estamos tratando también hacer nosotros con estos conversatorios, también poder apoyar, ayudar en este tiempo que estamos todos confinados, que estamos todos en las casas, pensando mucho, reflexionando mucho. Yo creo que es importante tener estos espacios.
Yo creo que eso. No sé, Manuel, si quieres agregar algo más. No, o sea, ya ir cerrando el conversatorio, bueno, obviamente reiterar el agradecimiento a Bernardo por haber estado con nosotros. Realmente fue una información y una ayuda en cuanto a liberar el conocimiento y traspasar el traspaso de ese conocimiento muy importante. Así que reitero el agradecimiento que dio Guillermo a Bernardo. Y también, bueno, doy las gracias también a todos los espectadores que estuvieron hoy día con nosotros, tanto en la plataforma de Zoom como en la plataforma de YouTube. Y bueno, antes de despedirnos, no sé, Guillermo, Bernardo, ¿quieren agregar algo más? Yo por mi parte estoy bien, no sé, Bernardo, si quiere agregar algo más. No, cualquier otra pregunta tiene otro precio. Muy bien. Ya, okay. No, es una broma para que la gente se ría un poco, pero siempre me gusta decir eso. Bueno. Al contrario, suponte yo, a través de usted, lo que necesiten, por favor, si la gente requiere que los ayude, yo encantado de ayudar. Muchas gracias. Lo digo de corazón. Yo estoy ayudando en escuelitas, suponte, a los niños de tercero y cuarto que están súper desorientados, pero lo hago porque necesito hacerlo. ¿Okay? Sí. Okay. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado de este conversatorio. Va a quedar en la plataforma de nuestro canal de YouTube para todos los que quieran seguir este conversatorio, si lo quieren compartir también para la gente que no haya podido ingresar. Síganos en nuestras plataformas de LinkedIn, YouTube, Facebook e Instagram. Ya se me olvidan alguna. síganos ahí porque ahí vamos a ir subiendo todos los futuros eventos que vamos a ir realizando. Las conferencias, conversatorios, talleres online es una metodología que nosotros como consultora lo vamos a mantener en el tiempo. Por lo tanto, si quieren seguir viendo otras temáticas relacionadas a la economía, a la psicología, a la educación y al derecho también, vamos a ir trabajando también sobre esas temáticas en diferentes eventos que vamos a ir realizando y que vamos a ir también, obviamente, subiendo y difundiendo en el momento oportuno a través de nuestras redes sociales, ¿ya? Así que bueno, muchas gracias nuevamente a todos por haber participado. Reitero, muchas gracias Fernando, muchas gracias Guillermo, muchas gracias a los espectadores que nos han seguido en casi todos nuestros conversatorios y eventos, ya son clientes frecuentes, y a los nuevos que están ingresando, o que ingresaron en realidad por primera vez en este conversatorio, muchas gracias, espero que les haya gustado, espero que puedan seguir en nuestros futuros eventos, y como ya lo dije, reitero, vuelvan con nosotros y nos siguen, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Eso sería. Muchas gracias. Ok, gracias a todos también. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias por la invitación. Que estén muy bien. Gracias a ti, Bernardo. Que estés bien. Gracias. Chao, chao. Cuídense. Chao. Bye.